Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana que corresponde a el curso de Excel Intermedio. Es un gusto para mí estar acá nuevamente con ustedes. Ya vamos avanzando en esta etapa de lo que es Excel Intermedio. Vamos a trabajar ya la parte que corresponde a sección 2, que también es importante Oh, sí, por supuesto. que conozcan las diferentes formas de búsquedas y referencias que tenemos dentro de Excel. Saben que ayer que finalizamos con el tema de las referencias absolutas, relativas y mixtas, fue importante que ustedes volvieran nuevamente a ver con la forma de poder trabajar, ya que ahorita con estas funciones que vamos a ir viendo esta semana, vamos a hacer referencia a eso, a poder trabajar de una forma diferente dentro de lo que nos hace o nos hace Excel de realizar búsquedas y que también en su momento podemos o debemos de colocar una referencia absoluta o mixta, para que la acción automáticamente, en este caso, pues, se pueda hacer y desplazarse hacia abajo. Quiero presentarles en este momento, permítanme que tengo dificultades acá. Pues sí. Quiero presentarles el aula virtual. Entramos a sección 2. Dentro de sección número 2, tenemos el tema de funciones de búsquedas y referencias. Tenemos nuestras 5 preguntas o cuestionarios que ustedes deben de contestar. Hay 5 cuestionarios dentro del aula virtual e importante. Pasamos a lo que sería el examen de medio curso, que para esta ocasión, por ya venir a un nivel intermedio, tiene 14 preguntas. Entonces, pedirles el favor que no se me vayan atrasando, ya que para esta semana tanto tenemos los 5 temas de la semana, los 5 cuestionarios y además de eso el examen de medio curso. Entonces, importante, por favor, que puedan realizar todo para que en la medida que vayamos avanzando, pues ustedes vayan con las secciones finalizadas y así el último día o la última semana, pues ustedes ya están solamente esperando las clases, revisando algo que les haya quedado pendiente para que al final pues a ustedes se les pueda entregar lo que es el diploma. Este día, miren, vamos a iniciar con el tema de lo que es la función buscar. Sé que hoy existe la función buscar V, buscar en este caso, sí, buscar V, buscar tanto lo que sería buscar H, tanto lo que es columna como lo que es referente a una fila. Además de eso, con las nuevas versiones, Excel nos está mostrando que ya hace referencia a otras funciones, ya que cada una de las funciones de buscar tiene su limitante. Si nosotros nos vamos hacia años atrás con las versiones de Office, que serían 97, 2003 y parte de 2010, nosotros solamente teníamos la función buscar y eso hacía referencia a que nosotros la podíamos trabajar de dos formas, de una forma llamada en este caso matriz o referencia a lo que corresponde a la columna que hace, valga la redundancia, referencia a la información que andamos buscando. Dígame, Adelaida. Buenas noches, es por si había pasado lista, que acabo de ingresar ahorita a la reunión. Ah, muy bien, no se preocupe, todavía no he pasado lista, estamos iniciando. Gracias. Con gusto. Muy bien, entonces acá miren, créanme que si ustedes me consultan a mí, función buscar, tal vez no es ya una alternativa cuando nosotros ya tenemos experiencia en la función buscar V y buscar H, y más ahora que ya se colocó la función buscar X que vino a eliminarnos
mucho, y eso lo vamos a estar viendo en la semana, aunque no está como tema, pero sí también es importante que ustedes reconozcan una forma de poder, en este caso, trabajar las nuevas funciones que hacen referencia a los temas que vamos a estar viendo. Entonces, ya que si ustedes nunca han utilizado estas funciones, entonces les va a llegar bien conocer primero esta función con la que todos los que utilizaron en su momento Excel en versiones anteriores y hacían en este caso la acción para obtener el resultado. Y así vamos a ir avanzando en la semana con la función buscar H, en este caso buscar V. Y otros temas que viene encaminado, en este caso como índice, siempre lo que hace referencia a una búsqueda dentro de lo que sería Excel. Ahora bien, miren, nosotros tenemos nuestros foros de cada semana y también es importante que puedan ustedes ir revisando y contestando porque eso les ayuda a poder aumentar el porcentaje dentro de lo que es el habla. Voy a pasar nuevamente a compartir mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su mano virtual, pueden levantar, perdón, pueden levantar su mano virtual, pueden activar su micrófono o pueden contestarme por medio de lo que es el chat. Solo déjenme compartir acá. Adelaida Noemí, creo que acá ya se encuentra. Presente. Gracias, muy amable. Alejandra José Martínez. Gracias, Alejandra. Ana Gabriela Funes. Presente. Gracias. Ana Maritza Díaz. Gracias. Ángel Isaías Larios. Presente. Gracias. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Muy amable, gracias. Cristian Alfredo Canizales. Presente. Gracias. Eduardo José Peña. Iris. Presente. Gracias. Iris Odali Puro. Jasmine Elizabeth Márquez. Gracias, Jasmine. Josué Benjamín Hueso. Presente. Gracias. Kevin Norberto Rivera. Leonardo Daniel Martínez. Luis Salvador Soto. Presente. Gracias, Marvin Antonio de la Cruz. Presente. Gracias, Mauricio Isaías Hernández. Presente. Gracias, Vladimir Arturo Nieto. Presente. Gracias, Walter Alberto López. Xiomara Beatriz López. Yancy Lizeth Ayala. Permítanme. Xiomara, ahorita, Xiomara. Gracias. Creo que solamente ella había levantado una mano. Iris, ahorita Iris, permítame. Gracias, Iris. Yo vi la mano levantada de Walter, no. Bueno, ahí estamos. Voy a colocar
Bueno, voy a colocar el foro porque no se lo coloqué. Me interesa que ya se me encuentre acá. Listo. Ya les coloqué ahí el foro para que puedan verlo. Ahí está ya. Porque si no, se me olvida. Y después ya no. Ok. Bien. Muy bien, miren, iniciamos ya sección 2, que corresponde a sección número 6. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y vamos a desarrollar, en este caso, los ejercicios. Por último, tenemos nuestro foro de pregunta y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel, en este caso con la función buscar. Acá, recuérdense que ustedes están aprendiendo. Y una forma de poder aprender una función es poder conocer su historia o de dónde viene para poder utilizar otras funciones. Muchas veces hemos venido por las actualizaciones, aprendiendo solamente las dos funciones que más se utilizan, que sería la función buscar V y buscar H. Pero a veces queremos solamente hacer una referencia simple y entonces, ahorita que ustedes van a reconocer cómo poder utilizar esa función y así vamos a ir paso a paso explorando las diferentes formas de poderlo utilizar, van a visualizarlo ya de una forma diferente y a lo que yo siempre le llamo una forma técnica, porque de esa manera ustedes reconocen todas las funciones de poder utilizar cuando nosotros queremos hacer una búsqueda. Y entonces ya ustedes en su momento, ya en su vida laboral, usted decide qué función buscar, pero no tiene solamente una alternativa ni dos alternativas, sino que va a tener hasta cuatro alternativas diferentes y que se va a acoplar a lo que usted va a trabajar o la forma en este caso que va a utilizar la función. Dice acá la teoría, miren, que la función buscar, hay dos formas de poderla utilizar. Tenemos la función buscar de forma vectorial y tenemos en este caso de forma de matriz. Vectorial era lo mismo que les mencionaba al inicio. Es seleccionar la celda o la referencia de celdas para obtener el resultado que nosotros queremos. Y por ejemplo, cuando nosotros llamamos a matriz, quiere decir que hacemos una selección en conjunto de las celdas a la cual hace referencia la búsqueda que andamos haciendo. Pero acá había una condición en la función buscar, que la celda a la cual debíamos de buscar, en este caso el valor, tenía que estar hacia la izquierda, o sea que debe de estar siempre al inicio. Eso nos dice la teoría para obtener el resultado que nosotros queremos. Y entonces dice que si yo trabajo de forma vectorial, utilicé esta fórmula de buscar para buscar una fila o una columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en la columna A, baje en este caso hasta la fila número C para obtener en este caso el resultado. Ahora bien, miren, la función buscar, como dice acá, podemos trabajarla como vector y como matriz. Pero si ustedes ven acá, nosotros tenemos, acá nos muestra la sintaxis, las dos formas en las cuales lo podemos utilizar. Dice que buscar
con valor en este caso, o esa sería la referencia de la primera celda que debemos de seleccionar, el valor buscado, el vector de comparación, o sea que el que nos va a comparar la búsqueda que estamos realizando, y el vector de resultado, que es lo que nosotros queremos obtener. Esto es un poco de comparación con las funciones que estuvimos utilizando la semana pasada, con la función contar punto sí y sumar punto sí. ¿Se recuerdan que les dije que lo único que nosotros podíamos obtener con esas funciones era un resultado de valor numérico, ya que una me suma y la otra me cuenta sobre el valor buscado, y así obtengo yo el resultado? Pero ahora bien, miren, ahora yo necesito que esta acción de buscar, o de la función buscar, me dé exactamente ese resultado que yo necesito, ya sea que yo ande buscando un valor numérico en una celda específica o que yo busque en este caso un texto. Y cuando nosotros colocamos la función buscar como matriz, quiere decir que nosotros podemos seleccionar la celda para que realice en este caso la comparación. Muchas veces consideran que al realizar una búsqueda solamente lo podemos hacer con un rango o una celda específica de lo que nosotros queremos para obtener el valor, pero quiero mencionarles que con la función buscar no es así. ¿Por qué? Porque también lo podemos hacer por medio de rango. Puede suceder que el primer rango sea de 1 a 5, el otro rango sea de 6 a 20 y así sucesivamente. Entonces, igualmente, él va a realizar esa búsqueda para obtener el resultado que nosotros queremos. Pero todo está, en este caso, en la sintaxis de la función buscar que nosotros utilicemos para obtener el resultado que al final, pues, sea en este caso correcto. Entonces, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo tengo que ver acá. Ya lo tengo. Acá. Bien, paso a compartirles acá el libro. Fíjense acá esta acción. Este es el ejercicio que ustedes estuvieron visualizando en el video que mostraba la docente. Y para mí, fíjense que fue bastante importante podérselo colocar este día para poder hacer comparaciones y que ustedes puedan despertar la lógica de Excel para poder buscar diferentes formas en la cual yo quiero obtener resultados. Todo va a basarse a la lógica, y entonces me pareció bastante interesante podérselo colocar acá como primer ejercicio para que ustedes puedan ver de una forma simple en la cual podemos realizar y obtener lo que es un resultado, y que también podamos realizar también comparaciones, no llevando a la información que se encuentra dentro, sino que yo a un costado, ustedes pueden ver que en la columna C, yo tengo color. Y entonces, no solamente dejé el texto como ustedes lo han visto en el video tutorial, sino que yo coloqué ahí el color que pertenece al texto. Porque de esa manera, quiero llevarlos a que a veces no va a ser la letra que nosotros veamos ahí, sino que el color para obtener el resultado. Y también tenemos un valor numérico de frecuencia para que ustedes puedan ver dos formas diferentes, ya sea que andemos buscando texto o que andemos en este caso buscando valor numérico. Pero vamos a iniciar acá con el primer ejercicio que tenemos. Dice que yo debo de digitar acá un código. Ya lo tengo acá, y en este caso yo debo de saber el artículo que pertenece a este código y el precio del artículo. Esas son las dos referencias que me hace para obtener el resultado que yo quiero acá. Entonces, vamos a iniciar trabajando en este caso, igualando, y
vamos a colocar la función, en este caso, buscar. Ya que tengo acá, miren, la función, lo primero que voy a hacer es seleccionar, en este caso, la celda. Y acá, miren, cuando ya tengo seleccionada la celda que voy a colocar, lo que sería punto y coma, yo voy a realizar lo que sería la selección de rango. Póngame mucha atención con lo que voy a explicar acá. Recordémonos, si en este caso ustedes nunca trabajaron con versiones anteriores, en versiones anteriores las funciones se determinaban por medio de la celda o se iniciaba por medio de la celda que contenía la primera información. Hoy Excel ha dado un giro de 365, porque ahora usted puede seleccionar desde la celda donde se encuentran los encabezados para obtener el resultado que usted quiere. Y entonces Excel lo único que va a hacer es una comparación de saber que esa es su encabezado y que parte en este caso desde la siguiente celda o desde la celda número 2 de donde seleccionamos el rango para que él realice la búsqueda. Si por ejemplo yo en este momento lo que hago es seleccionar desde la fila I7, me va a tirar un error para el primer código que aparece porque entonces él no va a encontrar la lógica. Entonces, para esta función, que es una de las funciones antiguas de Excel, yo debo de seleccionar desde lo que corresponde en este caso solamente la información. Más adelante van a ir viendo la diferencia de la selección de rangos que yo voy a hacer y que yo voy a seleccionarlo desde lo que es el encabezado. Y hago en este caso hincapié a esto porque muchos docentes vienen de la era de las versiones anteriores. Entonces siempre cuando muestran o explican, ellos ya están acostumbrados a seleccionar solamente la información. No digo que está mal, pero ahora con las nuevas actualizaciones, Excel nos permite seleccionar en este caso desde lo que es la celda donde está en este caso la información que hace referencia para que igualmente nosotros obtengamos el resultado. Quiere decir, miren que al darle enter acá, automáticamente el código 00A002 corresponde a pantalón. Y entonces acá, miren, ahí estoy obteniendo lo que sería el resultado. Esta es la forma simple en la cual hacemos referencia sobre un rango de selección para que poder obtener lo que sería el resultado. Ahora bien, miren, ¿qué pasa cuando la selección que nosotros queremos no corresponde o no se encuentra a la par lo que sería la celda de lo que ando buscando? Entonces, no podemos trabajar como matriz, o sea, seleccionando automáticamente todo el rango porque entonces no nos va a arrojar un resultado correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos columnas en la cual yo quiero realizar una búsqueda con la función buscar, y acá la columna hay un intermedio, en este caso información que no necesito, voy a trabajar de la otra forma. Coloco la función en este caso buscar. Ahora lo voy a hacer en este caso como vector de comparación. Y entonces quiere decir que en este momento yo voy a seleccionar la celda que se encuentra acá arriba. Vean por favor que voy a colocar lo que sería punto y coma. Y entonces mi vector de comparación sobre la celda que se encuentra arriba, sería en este caso, ¿qué columna? Sería en este caso la columna I, que es la que representa, miren, los códigos. Ahora bien, si yo coloco acá punto com y coma, ahora me pide cuál será el vector de resultado, o sea, la celda que necesito que aparezca acá con la información, que en este caso sería precio. Al darle Enter, podemos observar acá, perdón, podemos observar acá que el pantalón tiene un precio de $25. Pero realizarlo de esta manera es como la forma simple de poder utilizar esta función. ¿Qué pasaría
ya que yo puedo trabajar lo que es una validación de lista y poder colocar acá todos los códigos y no estar teniendo que estar colocándolos manual para que me aparezca el resultado, voy a eliminar acá, miren, ya el día de mañana les voy a estar enseñando para que no aparezca dentro de una función un error cuando la celda, en este caso que hace referencia, no hay información, pero mañana se los enseño. Me voy a ir acá para datos, voy a ir a crear una validación de lista, que esto ya ustedes lo vieron, Excel básico, y en este caso voy a hacer la validación de todos los códigos que se encuentran acá. Ya tengo acá mi validación de lista, quiere decir que automáticamente ya estos códigos ya están dados, puede hacer que la selección de celdas siga creciendo, pero acá automáticamente yo voy a identificar el código que quiero, porque a veces nos aprendemos mejor la numeración para obtener en este caso el resultado que queremos. Y entonces el código, por ejemplo, A010 pertenece al artículo que sería calcetines, que tiene un precio de $8. Quiero que ustedes visualicen que teniendo un orden sobre la información que nosotros andamos buscando, podemos acá obtener el resultado que nosotros queremos, simple y sencillo. Entonces, ya que visualizaron las dos formas que nosotros podemos trabajar lo que sería la función buscar, ya sea vector o ya sea en este caso matriz, ayúdenme a trabajar este ejercicio. Necesito en este caso colocar el resultado que corresponde al color verde. Eso es lo que necesito acá. ¿Qué debo de hacer para obtener en este caso el resultado de lo que corresponde en este caso a la frecuencia para obtener acá ese valor? ¿Qué debo de hacer acá para obtener ese resultado? Vamos a ver si me ayuda. ¿Qué hago para que me aparezca exactamente el texto de la frecuencia que tengo acá que corresponde en este caso al color? Yo solamente he colocado acá el color, pero ¿qué hago para que aparezca en este caso acá el texto? ¿Qué debo de hacer para que Excel con la función en este caso buscar me coloque acá la palabra verde? Voy a ayudarles colocando en este caso la función buscar y entonces ahora me dicen de qué forma consideran ustedes que la debemos de trabajar. ¿Qué celda debo de colocar acá? ¿Ya tomaron de referencia? Ajá, sí. La vez 11, o no sé si se puede así o si tenemos así, que... Así, exactamente. Era lo que les mencionaba al inicio, importante, miren. Recuérdense que la información de la que andamos buscando tiene que estar siempre, siempre, siempre a la izquierda. Eso es lo que nos dice la técnica. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué forma la vamos a trabajar? ¿Como vector o como matriz? Habiendo colocado en este caso de esta forma la información, ¿qué como piensan? Vector. ¿Será como vector? Sería como vector porque son dos columnas y en matriz cuando es más, no sé si estoy equivocado. Ok, matriz va a ser cuando las dos columnas estén a la par, tanto de la búsqueda como el resultado que nosotros queremos. ¿Cuando no estén a la par o cuando estén? Cuando estén a la par. Cuando el resultado esté a la par, automáticamente yo puedo trabajarlo como matriz. Como vector va a ser cuando esté separado y entonces yo tengo que ir a seleccionar la celda del resultado que quiero. Pero acá hay algo, que la celda que hemos seleccionado está dentro de lo que sería la matriz o el vector de comparación o el vector de resultado que queremos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? ¿De qué forma lo trabajamos?
Entonces sería matriz, ¿verdad? Porque están a la par. Así es, miren, vamos a realizar la selección acá y automáticamente estamos obteniendo el texto. ¿Por qué les he mencionado acá esta forma de poderlo realizar? Porque si ustedes ven, hemos seleccionado la celda y además de eso estamos seleccionando la matriz dentro de la celda que tenemos seleccionada. Excel lo entiende, lo comprende él internamente con esta función y vean que automáticamente, miren, estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Vean que sigo trabajando por celda. Ahora me voy a venir para acá y entonces ahora necesito lo que es la frecuencia. Necesito sacar acá el color de frecuencia, pero ahora yo lo tengo acá. Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar y voy a seleccionarles acá la celda. ¿De qué forma lo vamos a trabajar ahora? ¿Como matriz o como vector? Ajá. Como Sería la señora. Muy bien. Acabo de escuchar que alguien me dijo como vector. El vector en este caso de comparación y lo que sería el vector de resultado. ¿Lo podemos trabajar de esa forma? Sí. Pero recuerden que nosotros tenemos que saber en qué, cómo se encuentra la información que necesitamos para obtener en este caso resultado. Y entonces acá lo hice diferente, mire, y acá sí estoy obteniendo de la misma forma. Yo no quiero confundirlos. Yo quiero que ustedes encuentren diferentes alternativas porque por eso ustedes están aprendiendo, para que yo pueda colocarles en los ejercicios diferentes formas y que ustedes puedan decirme cuál consideran o la lógica que han entendido para obtener resultados. Si ustedes ven acá para el primer ejercicio, lo que hicimos fue seleccionar la celda que se encontraba a la izquierda, que iba a ser referencia para obtener el resultado, que en este caso sería el color o el texto llamado verde. Pero acá, mire, yo tengo, o sea que saqué acá lo que es el valor numérico de frecuencia. Sigue estando la frecuencia a la izquierda, tenemos el color a la par y entonces eso me permite también poder seleccionar como matriz para obtener en este caso resultado que nosotros queremos. Quiero también mencionarles que acá es exactamente lo que se encuentra en la celda, el resultado que nosotros estamos obteniendo en lo que es la función buscar. ¿Qué pasa cuando yo quiero llevarme este cuadro y realizar en este caso con la función buscar, teniendo ya una matriz o teniendo en este caso acá lo que es comparación para poder obtener lo que sería el resultado que yo quiero acá, que automáticamente cuando yo desplace para abajo, yo pueda en este caso obtener el resultado que quiero? Cuando nosotros igualamos y colocamos en este caso la función buscar, vamos a determinar en este caso el valor. Ahora, vean tres formas de poderlo colocar. Acá está arriba, acá no se encontraba y tuvimos que ir a seleccionarlo dentro de lo que es la matriz. Acá igualmente volví a colocarlo en la parte superior y ahora lo tengo en la parte izquierda. Voy a seleccionar esta celda. Pero ahora, porque vamos a hacer la búsqueda por medio de lo que es la selección, en este caso, automática de lo que es el rango de la matriz, y quiero que al desplazar hacia abajo me vaya dando resultado de todos ellos, acá miren, no piensen en un ejercicio simple. Yo trato de colocar acá o se trata de colocar un ejercicio simple, pero poderles sacar o exprimir las diferentes formas que lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque
Yo puedo llevarme en este caso el colocar solamente lo que es una frecuencia, por ejemplo, con el ejemplo que tengo acá, y automáticamente que a la derecha me dé el resultado que yo requiero. Puede hacer que ese cuadro sea mucho más grande y solamente necesite 5 o 6. Con la función buscar voy a obtener automáticamente todo el resultado sin ir a realizar la búsqueda de ver qué color en este caso tiene lo que es la frecuencia. Entonces, coloco punto y coma acá y acá, miren, nuevamente sigo trabajando matriz, porque me da en este caso acá para realizarlo de esta manera y hacerlo más rápido. Pero acá yo debo de colocar absoluta, tanto la columna como la fila, para que ella ahí se quede. Desde el momento que voy a tener un desplazamiento hacia abajo, quiere decir que esas celdas se van a ir moviendo si yo no las fijo. Entonces acá automáticamente estoy obteniendo lo que sería el resultado. Y al desplazarme para abajo, mire, ahí se encuentra cada uno de los valores que están en el cuadro o de la búsqueda que en este caso estoy realizando, estoy obteniendo el resultado que quiero. Voy a realizar acá para que ustedes puedan observar que no es necesario, pero yo lo hice en el mismo orden, pero acá igualmente, ¿verdad? Pueden ir en este caso los valores desordenados, fue el que se me vino a la mente para saber qué color es el que necesito o requiero. Y entonces al colocarlo, nos está dando acá lo que sería el resultado. Independientemente, coloquemos valores que se encuentran abajo, al inicio, o valores que se encuentran al final, al inicio, sabiendo en este caso la forma de poder utilizar la función, automáticamente estamos obteniendo el resultado acá. ¿Ha quedado claro hasta el momento las diferentes formas de poder utilizar la función buscar? ¿O tienen alguna consulta? Ajá, los escucho. ¿Tienen alguna consulta? No, de momento no. Gracias. ¿Para los demás? Les pregunto a los demás. ¿Ha quedado claro? Todo claro. Gracias, Eduardo. Gracias, Claudia. Muy bien, miren, entonces ahora vámonos para esta forma de poderlo utilizar. Tenemos igualmente los diferentes códigos. Hemos trabajado en este caso como matriz. Y entonces acá la pregunta es, por ejemplo, si yo necesito el artículo, ¿puedo trabajarlo como vector también? Entonces, acá los voy a sacar de esa. Vamos a utilizar la función buscar. Seleccionamos en este caso la celda que se encuentra acá y vamos a colocar lo que sería punto y coma. Entonces, si yo lo trabajo, y porque Excel me permite las dos formas de poderlo utilizar y que al final yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero, entonces, si ustedes ven, el artículo yo lo tengo a la par. Pero ya no lo quiero trabajar como matriz, sino que yo quiero saber si Excel, si lo trabajo como vector, yo voy a obtener en este caso el resultado que yo quiero. Entonces, valor buscado, código, voy a realizar la selección de estas celdas. Quiere decir que automáticamente cuando se desplacen para abajo se pueden mover, debo de fijarlas acá. Voy a colocar acá punto y coma y entonces ahora voy a seleccionar lo que sería artículo. Automáticamente voy a colocar lo que sería absoluto y ustedes pueden observar acá que igual, ¿verdad?
Podemos realizarlo de esa manera, buscando en este caso el artículo de una forma como vector. Considero que esta función, cuando la utilizaban en el tiempo que solamente se encontraba ella, le sacaban mucho provecho de las diferentes formas en las cuales se pueden utilizar. Y que al final, pues, lo que queremos es obtener el resultado. Que yo pueda colocar acá lo que es un código y automáticamente, pues, obtenga esa información que requiere. Cuando en este caso no la voy a obtener, va a ser cuando del rango que yo he seleccionado no exista ese código, o podría ser en el artículo que no exista en este caso, si por ejemplo andamos buscando artículo para obtener el precio. O podríamos tener el precio, debemos de colocar después el artículo y así en este caso tener el resultado que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque la función buscar debe de llevar una jerarquía, como lo decía la teoría, de tener en este caso siempre la información a buscar en el lado izquierdo para que así la búsqueda la haga de izquierda a derecha. ¿Por qué? Eso ustedes lo saben perfectamente bien. Excel viene trabajando de derecha a izquierda. Todos los usuarios trabajamos de izquierda a derecha. Y entonces así es donde choca Excel con el usuario para que pueda realizar la búsqueda correcta y obtener resultados. Jamás he visto a un usuario que viene y empieza a trabajar desde la columna L y ahí se viene trabajando hasta la columna A. Jamás. Siempre nosotros, la dinámica es empezar desde la primera columna e ir trabajando en este caso las demás columnas. Y Excel entonces viene, choca hasta donde nosotros hemos llegado con la información y es por eso que él hace la búsqueda de ese orden. Viene en este caso de izquierda, nosotros, viene, perdón, de derecha, no, yo vengo de izquierda y así es donde hace lo que yo le llamo como fusión para obtener el resultado que ustedes están visualizando acá. Entonces, ha quedado claro también la forma de poderlo utilizar como vector, teniendo en este caso la comparación que nosotros queremos a la par y aún así poder obtener el resultado que queremos, ¿o hay alguna consulta? Ha quedado claro el momento. Gracias, Vladimir. Para los demás. Muy bien, miren. Entonces, vamos a pasar a este ejercicio. Quiero que revisen acá. Voy a hacerlo de esta manera porque no estamos utilizando cinta de opciones. Quiero que vean ustedes, por favor, acá que tenemos una lista de premios, donde tenemos puntos acumulados por cada uno de las personas, en este caso, que jugaron y obtenieron, en este caso, estos puntos. Acá tenemos los premios que se van a obtener por los puntos acumulados. Tenemos para las personas que han acumulado 500 puntos que se van a ganar una camisa polo. Si, por ejemplo, tiene 1.000 puntos, se van a ganar un celular LG. Si tienen 2.000 puntos, se van a ganar una tablet. Y si tienen 4.000, entonces se van a ganar una Nerf. Sé que hoy en día este tipo de laptops ya están como saliendo del mercado, pero siguen existiendo. Entonces, acá se ha puesto en este caso como premio una Nerf. Ahora bien, eso es los puntos acumulados y los premios. Pero ¿qué pasa cuando ya tengo la tabla de las personas que han ganado, como Gloria Serrano, Francisco, Jimmy, Beatriz, Elena? Y tengo, en este caso, miren los puntos acumulados. Para los puntos acumulados acá, no concuerda la información que tengo acá con la tabla que me han dado. Pero
debemos de analizar el ejercicio y si ustedes pueden visualizar, quiere decir que si las personas tienen desde 500 puntos hasta 999, ahora estamos hablando ya de un rango, ellos siempre se deben de ganar una camisa polo. Si la persona tiene 1000 puntos hasta 1999, entonces la persona se va a ganar un celular G. Si la persona tiene 2000 puntos hasta 3999, la persona se va a ganar una tablet. Y quiere decir que si ya acumular 4000 puntos, 4001, 5000, 6000 puntos, quiere decir que esa persona se va a ganar una NEL. Entonces ahora cambia, porque de la información que tenemos, ya sea que ustedes piensen ahorita que se puede trabajar como vector o trabajar en este caso como matriz, él me tiene que dar con la función buscar el premio que ha obtenido esa persona. Automáticamente yo voy a colocar a otro ganador, que en este caso podría ser que Francisca Salazar. Ella tiene, por ejemplo, 800 puntos y me tiene que dar el resultado del premio que ella ha obtenido automáticamente. Pensemos que tenemos muchas personas y que necesitamos sacar ese dato automáticamente colocando en este caso la información. Entonces, fíjense acá, miren, ¿cómo consideran ustedes con lo que les acabo de explicar que deberíamos de trabajar la función buscar? ¿La podemos trabajar como matriz o podríamos trabajarla como vector? Ya que tenemos dos información, Excel tiene que buscar en la columna los puntos hasta donde llega o hasta el tope, para obtener en este caso el resultado que quiere. ¿De qué forma consideran ustedes que nos va a salir acá el resultado con la función buscar? ¿Como matriz o como vector? Ajá, ¿los escucho? Debido a que los datos no coinciden, debería de ser como vector. Sí, es una lógica que también se puede dar y pensar de que ya que los datos no coinciden exactamente, trabajarla en este caso como vector y no como matriz. Entonces, vamos a hacerle caso acá al compañero. Miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar. Voy a seleccionar los puntos acumulados que deben de estar en este caso hacia la izquierda. La teoría nunca dice que puede estar en la parte superior, que siempre está a la izquierda, pero ya concordamos que sí, puede estar en la parte superior. Entonces, ya que hemos realizado el primer paso del valor a buscar, o la celda que se encuentra el valor a buscar, vamos a hacerlo como vector de comparación. Quiere decir que la primera selección que voy a realizar es esta. Y entonces, quiere decir que al desplazarme para abajo, yo debo de colocarlo acá absoluto. Voy a colocar el punto y coma, y entonces ahora me voy a ir a los premios. Fíjense acá, miren, no olviden este ejercicio, porque mañana lo vamos a poner a prueba, pero ya con otra función. O el IR, o el, quiero ver, o el miércoles, jueves. No, entre los dos días vamos a volver a ver este ejercicio muy diferente a lo que ustedes están viendo. Yo creo que lo vamos a estar viendo el jueves. Pero fíjense acá, miren, vuelvo a colocarlo absoluto y entonces quiere decir que ya que solamente teníamos una forma de poder utilizar en el tiempo de la versión 97-2003 y parte de la 2010, tenía que darnos el resultado también de esta forma, en la cual existe un rango que él debe de encontrar. No encontró 500, entonces, o no encontró 600, sigue estando porque la siguiente celda dice 1000. Entonces, sigue estando hacia arriba. Va a seguir buscando y entonces, si no está, por ejemplo, 2000,
y sigue estando en 1000 con un rango de 1500, 1900, debe de seguirme encontrando el premio que se encuentra en la parte superior. Ya tengo acá la coincidencia en el cual me ha hecho el premio de una camisa polo. Voy a desplazarme para abajo y entonces ahí está, miren. La persona tiene 4.050 puntos y es acreedora del premio de una NERD. Coloqué acá 500 puntos y la persona se ganó una camisa polo. La persona tiene 900 puntos y sigue ganándose una camisa polo porque no ha llegado al rango de la siguiente celda. Tenemos 1.000 puntos y entonces él se ha ganado un celular LG. Tenemos en este caso 2.100, quiere decir que él cuando quiso bajar a 4.000 volvió nuevamente en este caso a subir porque esa celda no correspondía a esa información. Y es por eso que me ha colocado como premio una tabla. Quiero que puedan visualizar ustedes acá que coloqué como referencia información baja, alta, entre medio de las celdas de los premios acumulados. Y la función buscar me ha hecho en este caso lo que es el resultado que necesito. ¿Queda claro esta otra forma de poder realizar la función buscar en Excel? Sí, bueno, solo un comentario, me parece bien interesante porque si yo hubiese tenido como el ejercicio así, quizás me hubiese ido por el lado más difícil con una prueba lógica de si esto está entre esto, que me tire esto, vea. Así es. Muy Pero, bien. ajá, es Mire, la... qué bueno, Gabriela, lo que usted acaba de decir, qué excelente lo que me acaba de comentar y tiene mucha razón. Se están dando cuenta que ustedes, creo que en su momento dijeron, bueno, la función sí busca todo, me va a dar el resultado que yo quiero según la prueba que yo realice. Pero ya se están dando cuenta que en el camino de lo que ustedes están aprendiendo, ya están dejando atrás esas funciones lógicas que han venido aprendiendo y ya están con nuevas funciones que lo que estamos haciendo es obtener el resultado que quieren. Y créanme que seguimos encaminados a obtener búsquedas más fáciles en esta semana y que ustedes van a ver en qué momento ustedes la van a utilizar. Entonces, qué bueno que retomen que hubieran podido ir a hacerlo con la función si anidado hasta obtener el resultado y que igualmente hace una comparación de colocarlo de esa manera y que al desplazarme para abajo igual voy a tener los premios según, en este caso, pues la prueba lógica que yo coloque. Pero va a ser más difícil seleccionando las celdas, viendo si va a ser mayor o va a ser menor y entonces acá no, miren, celda. La referencia que hace a la primera columna, a la segunda columna, y estoy obteniendo el resultado que quiero. Muy bien, miren, solamente quiero compartirles acá, porque ya el tiempo ya se nos terminó, para el foro de discusión de la clase número 6, la pregunta dice así, mencione las dos formas de poder utilizar la función buscar. Esa es la pregunta de este día para nuestro foro de clase número 6. Espero que puedan, por favor, responderla. Es importante también poder ver sus comentarios y ver de qué manera ustedes me dan la respuesta. Entonces, la pregunta dice, mencioné dos formas de poder utilizar la función buscar. Hoy vimos las dos formas de poderlo hacer. Igualmente les pedí a ustedes que me compartieran su lógica de cómo poder entender lo que es los ejercicios que les traía. Me hizo falta un ejercicio de buscar, pero se los voy a colocar. Recuérdense que esta noche les voy a colocar un libro de Excel para los ejercicios que me van a realizar para toda esta semana. No se preocupen porque me lo pueden entregar hasta el día lunes. Coloco un día que deben de hacerlo porque de esa manera pues, puedo calificárselo, revisárselo, darles sugerencias y nuevamente en compartirles o darles respuesta al correo que ustedes me envíen.
Entonces, traten por favor de contestarlo. Ya el tiempo ya no finalizó. Recuérdense que tengo hoy otra clase después de ustedes. Entonces, siempre trato nuevamente de poder colocar la presentación y el libro. Entonces, por eso siempre les permito este poquito tiempo que nos hace falta para terminar la sesión. Entonces, nos Era vemos. una Sí, consulta, perdón, dígame, ¿a dónde dígame. dijo que lo iba a subir el libro para trabajar? Lo voy a colocar en el grupo de WhatsApp. Ya lo tengo, ya ahorita se lo voy a colocar. En estos 3 minutos que me hacen falta, se lo voy a colocar. Gracias. En el grupo de WhatsApp, ahí le voy a colocar el libro para que lo trabaje. Muy bien, miren, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, Y buenas noches. feliz noche para todos. Feliz noche.